now. Take a step outside and seize the day now. Suéltalo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos los venezolanos que se suman a Panas y Vinotinto aquí en radiocapital.com.ar. Julio Castellanos, Luis Cote, quien les habla, Pedro Bozzo, con mucho gusto para acompañar desde la próxima hora para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el deporte venezolano. Tenemos una semana bastante impactante en cuanto a los nuestros en todo el mundo, en el fútbol, en el béisbol. Bueno, ya superó el Mundial de Baloncesto, pero recordando con mucho orgullo lo que pasó en China 2019. Obviamente también contentos por lo que hizo Argentina. Julio, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo les va, hermanos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, un gusto volver a compartir el programa Panas y Vinotinto con ustedes. Hoy estás pintudo. Madre pinta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay una cosa como especial hoy? Trabajo. ¿Trabajo o hay una cita después del programa? Formalidad, ¿no? Mucho trabajo. Lo veo encamisado, con pullover, famoso pullover. Te obligaba a ponerle tu madre cuando era chamo. Pullover yo nunca usé. Yo lo odiaba, pero mi mamá me obligaba, pues. Como para el colegio, ¿no? Exacto. Sí, pero que te lo amarraban aquí en el cuello. Pero ya después usted puede escoger qué usar, no. Es verdad, es cierto. A mí me obligaba. Si no ocurre después de los 15, 16 años. ¿Cómo estás, hermano? Todavía te visten hasta los 14, tienes algo medio pautado por la forma. Claro, exacto. Pero bueno, ya tengo el doble, así que no va a esa. ¿Pero qué me cuentan del deporte venezolano? Bueno, emocionado por la jornada futbolera que hubo el fin de semana, sobre todo con Joseph Martínez en estos días siendo figura, ¿no? La está partiendo, ¿viste? Sí, la está partiendo en la MLS y también en Jordan Osorio como debut oficial en la Champions League. La verdad es que es muy interesante su andar en la competición. Es más curioso porque llegó cedido y de inmediato se adueñó del puesto, al menos en la primera jornada de Champions, y cumplió. Pero había una necesidad en el equipo de central. Ok. Al no querer utilizarlo esta temporada el Porto, Zenit aprovecha una negociación rápida que se dio fácil porque el Porto no tenía en los planes a Jordan Osorio como nosotros creíamos. Claro. Y bueno, se dio la oportunidad de que el venezolano hiciera parte del equipo y se ve que en los entrenamientos rápidamente se ganó la confianza. Además, Salomón Rondón en su momento jugó un par de temporadas en el Zenit, así que están habituados a recibir un venezolano y hacerlo sentir en casa, digamos. Claro, ya un venezolano como que abrió el camino y como siempre hemos dicho que cuando uno entra, un venezolano puede entrar en un equipo de esos importantes y es como que va a empezar a abrir las puertas a otros. Pasó con Arango en Europa. Pues. Exactamente. Quiero contarle antes que nada a todo el público que nos está escuchando y nos está mirando en Radio Capital que estamos presentes en este espacio en Panas de Vinotinto gracias a nuestros socios que son Melao Bakery, las mejores tortas disponibles en el mercado dulcero de Argentina y de Venezuela. Tenemos también a los amigos de Scott Barbershop. Mañana voy a cortarme el pelo, ya me saqué la barba yo mismo porque no me aguantaba los pelos en la cara. Fui esta semana a cortarme el pelo en Scott Barbershop, son unos genios. ¿Te dieron birrita? Birrita, si no. ¿Y el masaje? ¿Te pusieron la masajito aquí, el aparato del masaje? Cremita en la cara, todo bien. O sea, te dejaron 0 kilómetros, pues. Con barbero y todo. Muy bien. Yo mañana voy, si me quieres acompañar. Yo tengo el pelo bastante corto todavía. Tú estás bien, pero... Yo estoy bien ahorita por ahora, pero... Vale la recomendación. Queda pendiente. Destacar la presencia de HSM América, nuestro espacio del pana Nelson Pérez y, por supuesto, nuestros amigos de Majanta con su música. Dentro de poquito vamos a estar contactando a Carlito Suárez, un brother, un colega, un compañero de mi parte en DirecTV Sports, un gran amigo con el cual hemos compartido varias coberturas, Luis, de hecho, ¿no? Sí, tal cual. Estuve la oportunidad de estar con él. ¿En Chile? En Chile lo vi, estuve con él, pero ahorita también estuve con él en la Copa América de Brasil 2019. Compartimos ahí momentos en la final. De hecho, sí, muy buena persona, más que allá de profesional, que también, por supuesto, hace muy bien labor. Como persona a nivel humano, también tiene una calidad increíble. Sí. Bueno, él está radicado en Estados Unidos, lo vamos a consultar, lo vamos a contactar para que nos cuente un poquito el fenómeno Joseph Martínez en la MLS, porque el chamo en verdad la está rompiendo, pero antes de meternos en ese tema, hay que hablar un poquito de béisbol, porque es una noticia importante la de Eugenio Suárez, Ronita Acuña también acercándose al 40-40. ¿Será que llega al 40-40? Yo creo que sí. Hoy conectó el jonrón número 40 de la temporada, un batazo de 423. Contra Aaron Nola.
contra Aaron Nola en ese duelo divisional entre Bravos y Phillies. Ya se encuentra solamente a 3 bases robadas de unirse a un club muy selecto. Sería demasiado selecto. Apenas el 5º pelotero en la historia de las Grandes Ligas en ser 40-40. Y este sería también uno de los más jóvenes junto a Alex Rodríguez. Quizás alguno del otro lado no sepa qué es el 40-40, Julio. 40-40 es que un pelotero en una temporada conecte 40 cuadrangulares, pero también tenga la versatilidad de robarse 40 bases robadas. O tener 40. Una barbaridad. Una barbaridad, ¿por qué? Demuestras poder, que generalmente es un cuerpo de un fortachón, de un tipo de mucho músculo, pero también tienes la capacidad de ser rápido. Claro. Entonces no es una combinación frecuente. Solamente José Canseco, Barry Bonds, en sus primeros años, en sus años mozo. Puro puyado. Puro puyado. Alfonso Soriano, okay, también estuvo en ese club 40-40. Después, venezolanos ni cerca. Creo Bo Gabriel el 30-30. Dos Cargo, veces. ¿No? Cargo nunca robó tantas bases, okay, pegó 40 jonrones, pero creo que su máximo registro fue 21 bases robadas. Ok. Y Ronita después, Acuña, que apenas tiene 21 años, o sea, le queda todavía toda la carrera por delante para incluso repetirlo si es que lo logra en esta ocasión, ¿no? Exactamente. Entonces, le faltan 4 bases robadas. 3 bases robadas. Tiene 37 bases robadas. Hoy metió el jonrón 40. Hoy metió el 40. ¿Y quedan cuántos partidos? Le quedan 9, 10 partidos. Puede hacerlo, pero hay que ver. Ojo, ahí. Ahí es donde ¿Atlanta entra, ya está clasificado o no? ¿O se está jugando el puesto? Pero ojo, yo no, siendo sneaker, no pondría a robar. Ese es el coach de Atlanta. El manager de Atlanta. Sí. No pondría a robar a Acuña en situaciones que no lo ameriten. Más que nada por cuidarlo vía playoff. Ok. Más que nada, yo no me voy a arriesgar porque Acuña llegue a un récord personal y después por ahí se fracture un dedo. Yo estoy consciente que durante muchos años vos cubriste béisbol en las Águilas del Zulia en Venezuela. Sí. Por eso yo quiero preguntarte. En un partido, está Luis Cote en la primera base. Él no puede robarse la segunda motus propio. O sea, no puede decidir sí, él si ve la situación de manera sí, ideal o tiene que obligado la orden, claro, recibir la orden no, del manager. Por supuesto que sí, pasa muchas veces. Pasa y no va a recibir regaño ni nada. Hay libertad de acción. Puede recibir un regaño si es una situación donde no ha meritado un robo de base y lo ponen out. Okay. Corta un rally, corta una situación. Ahí lo pueden poner out. Lo pueden regañar, mejor dicho. Okay. Pero pasa muchas veces. De hecho, Acuña tiene una muy buen porcentaje de robo de base. O sea, lo va a hacer también él por motivación propia, por convertirse apenas en el 5º pelotero que haga esto. Yo lo haría también. Tremendo. Más allá de la orden, ¿no? Que te venga. Más allá de la orden, que no van a ser muchas, porque el manager lo va a cuidar. El manager, yo intuyo que no le va a importar mucho. ¿Cómo está Atlanta en la división? Atlanta va a ser campeón divisional, okay, esta semana. O sea, si mañana se combinan un par de resultados, los Bravos van a ganar el cetro por segundo año consecutivo de la división este de la Liga Nacional. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Va y a además ser... sumó la experiencia de Dallas Keuchel, que ya tiene experiencia de playoff en los Astros de Houston. Keuchel le da profundidad, aunque no ha sido el Keuchel de los, es verdad, de los Astros de Houston. Pero ya tiene Soroka, tiene a McFires, Soroka fue tiene a Julio Terán. Una bendición. Terán también ha tenido una temporada por encima de lo que se esperaba de él. Sí. Los Bravos son un equipazo. Ofensivamente tienen a Freeman, que tiene 37 jonrones. Ozzy Albies. Donaldson, que tiene 38. Ozzy Albies, o sea, tiene un equipazo. Está ahora Cervelli. Cervelli es un jugador que da profundidad a la receptoría. Ahora quiero que me cuentes y que le cuentes a todo el público, sí, que nos alimentes información a Luis y a mí sobre Eugenio Suárez y qué es lo que ha conseguido Eugenio Suárez esta semana. Esta es la historia que a mí, en lo particular, más me ha gustado de los venezolanos en las Grandes Ligas. Eugenio Suárez ayer rompió el récord de más jonrones para un venezolano en la historia de las Grandes Ligas. ¿De quién era el récord hasta ahora? Andrés Galarraga era la persona que lo de tuvo desde el año 1996, un año donde Galarraga, además de conectar 47 jonrones, batió para 370, fue líder bate. ¿Lo hizo con Colorado o con Atlanta? Con Colorado. Con Colorado. En Coors Field, en Coors Field tenía la ayudita del viento. Sí, bueno, pero ahora vamos a decir que Eugenio Suárez tuvo la ayuda de la pelota de más. De la pelota, ¿no? Claro. Todos los récords son importantísimos, sí, tienen contextos diferentes, así que yo no quiero desmeritar, pero ni un poquito Eugenio Suárez, tampoco a Galarraga en ese momento. Lo que llama la atención pelota poderosamente de este asunto es que Eugenio Suárez hasta ahora no era una estrella consagrada dentro del béisbol de las Grandes Ligas, era un buen jugador venezolano. Tú sabes que hay una cuestión muy interesante de Eugenio Suárez, porque hace 4 años... Dombrowski creo que hizo ese cambio. Sí, Dombrowski hizo ese cambio de Detroit a Cincinnati. Que lo acaban de votar de Boston. Claro, lo cambió por Alfredo Simón, un lanzador de dominicano que
ya desapareció del mapa. Que ahorita está vendiendo empanadas en Margarita. No sé dónde está Alfredo Simón, con todo respeto, hotel para playa. Pero para que tengan una idea, que desde que pasó a Cincinnati, el ascenso de Eugenio Suárez ha sido tremendo. Ya esta temporada va rumbo a los 50 cuadrangulares. Consiguió un contrato de 7 temporadas, 66 millones de dólares. Se afianzó, pasó del shortstop a la tercera base. Claro. Y ese récord de venezolanos también iguala una marca para terceras bases en la Liga Nacional. Empata con Adrián Beltré y Mike Schmidt, la estrella de los Phillies de Filadelfia. Y puede incluso romper el récord de jonrones, claro, de los Reds, ¿no? De los Rojos de Cincinnati. Exactamente, está cerca. Pero empata a Schmidt y a Beltré como el tercera base de la Liga Nacional con más jonrones en una temporada en las Grandes Ligas. Claro. No es palabra menor, porque tercera base ha habido muchos sluggers. Acá tengo algunos a lo largo de la historia. Eddie Matthews, Vinny Castilla. Eddie Matthews en dos oportunidades y los mencionados Schmidt y Beltré. En ese grupo selecto se metió un muchacho que tuvo muy pocas oportunidades en Detroit, que Cincinnati supo darle una posición en el campo de juego, un equipo que, cierto, estaba en reestructuración, y eso le permitió a Eugenio colarse en el roster de Cincinnati. Pero una vez que le dieron la oportunidad, todas las temporadas de Eugenio Suárez a nivel ofensivo han ido disparándose. ¿Vos tenéis equipo en la MLB? Para nada. ¿No te gusta ninguno? Para nada. Pero en algún momento te gustaba Omar Vizquel, te gustaba... Sí, no, veía mucho los Johan Yankees, Santana. Los Yankees me encantaban. Los Yankees del 2000 a todo el mundo le encantaron. De finales del... Yo soy de Boston. De 90. Y este también. Yo soy de los Medias Rojas. Sí, Boston también un par de veces llegué a ligar, pero... para los parlay, más que todo. A nivel beisbolero como tal, la verdad es que bastante lejos. ¿Candidato para la postemporada? A mí me gustan los Bravos. ¿Te gustan los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional? Si se meten los Cachorros, a mí es un equipo que me encanta cómo está armado, pero está ahí. No la final seguro, que yo quiero ver es Yankees de Nueva York, aunque es muy difícil que llegue porque Houston está demasiado trabuqueado. Y del otro lado quiero que los Dodgers tengan su tercera consecutiva y la tercera la vencida para los Dodgers. Es lo que quiere el público. Dodgers, Yankees, que han sido los dos mejores equipos, pero los Astros con esa rotación y esa ofensiva difícilmente... yo creo que... Zach Greinke, Justin Verlander, Gerrit Cole. La rotación de los Yankees no tiene como para darle a los Astros. No. Y hoy Domingo Germán parece que se metió en problemas. No, Severino arrancó bien también, ojo. O sea, está rescatando algunos brazos, pero es que el trío que armaron los Astros es de leyenda. Sí, sí, sí. Tres caballos en serio. ¿Sabes qué me sorprende a mí? Más esto de color, ¿no? Alguna anécdota personal. Yo estoy estudiando ahorita la carrera de Educación Física, profesor de la licenciatura, y vemos softball. Sí. Y yo soy nefasto jugando al béisbol. En mi vida jugué chapita, platigoma, jugué... Dejas mal a los venezolanos, pues. Y yo, no, increíblemente, obviamente le gano a los argentinos. Pero, te digo... En pateo y en picheo. Ojo, te digo, Argentina es campeón mundial. Sí, de softball. Claro. Actualmente. Sí, increíblemente, obvio. Y el panamericano... Pero medio equipo es venezolano, asumo yo. No, para nada. ¿En serio? A diferencia, en España sí. En España eran del roster de 28 del Clásico Mundial, 14 eran venezolanos. Bueno, hablando del deporte, el último Clásico Mundial, sí. Del deporte norteamericano, nos vamos a ir precisamente al estado de la Florida y está radicado mi hermanito Carlito Suárez, colega que está allí trabajando para DirecTV Sports. Carlitos, aquí estamos, Luis Cote, Julio Castellanos, quien te habla, Pedro Bozzo. Muchísimas gracias por atendernos, hermano. ¿Cómo te va? Y hablamos un poquito también del béisbol, que estás ahí en el lugar de los hechos y viste a Ronita Acuña, viste a Eugenio Suárez. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Peter. Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a Luis, a Julio, a toda la gente que nos interesa en Argentina. Y sí, bueno, muy, muy pendiente, ¿no? De gente, temporada muy interesante, lástima que quizás el mejor pelotero de la temporada, como Christian Yelich, haya tenido que salir por esa fractura, ¿no? Que lo deja fuera prácticamente de la temporada con esa lesión. Y bueno, creo que los Dodgers es el equipo a vencer, los Astros de Houston es otro equipo muy, pero muy interesante. Carlitos, y vamos a ver candidato. ¿Cómo se metió el béisbol, Carlitos? Juégatela, hermano. Mira, yo te digo, la rotación que tienen los Astros de Houston no tiene padrota, como decimos, es imparable, como venezolana. Hermano. Es una locura ese 1-2-3, probablemente el mejor del béisbol, y más con series cortas, ¿no? Series de 5 o series de 7 juegos, creo que con la ofensiva es un equipo que es el gran favorito. Me gustan mucho los Dodgers, es un tema también personal porque tuve la oportunidad de vivir un par de años en la ciudad de Los Ángeles y le tomé mucho cariño al equipo, han invertido mucho dinero. El único problema que le veo a los Dodgers es que el cerrador Kenley Jansen es un dolor de cabeza. El otro día el resto, escuchaba creo que por lo su propio público.
Sí, señor. Vamos a ver si la tercera es la vencida para el equipo de Los Ángeles, que es un histórico que tiene ya varios años sin ganar. Y yo sé de paso, Carlitos, pero vamos a meternos en fútbol porque la noticia de alto impacto también en la MLS ha sido la cosecha goleadora de Joseph Martínez. Lo que está haciendo el de Valencia, Estado Carabobo, es impresionante y nosotros queríamos contactarte. Lo charlamos fuera de aire con Luis y con Julio, que tú tienes el gusto de vivir en los Estados Unidos. Entonces puedes apreciar perfectamente lo que es el fenómeno Joseph Martínez en suelo norteamericano, Carlitos. No, y es una locura, Pedro, Luis, Julio. La verdad que lo que está haciendo Joseph Martínez en esta liga es historia. Son números realmente impresionantes desde que llegó hace 2 años y medio. No para de romper récords, de marcar goles. Hoy con 15 partidos consecutivos marcando gol. Ya empata Zlatan Ibrahimovic en esa segunda posición. No es tan mediático como puede ser, bueno, quizás no es tan mediático como es Carlos Vela o es Zlatan Ibrahimovic para esta liga. Y Joseph el año pasado fue el único deportista en la élite profesional de los Estados Unidos que ganó todo lo que estaba en pelea. Es decir, le faltaba ser novio de la madrina porque también se le iba a ganar, ganó el MVP de la estrella, el MVP de la temporada, récord goleador, gol en la final. El jugador, o sea, fue impresionante lo que terminó haciendo Joseph Martínez. De hecho, siempre tengo esa discusión con periodistas y amigos beisboleros, es que no hay una temporada con tantos éxitos para un deportista venezolano en la élite profesional. Luego podemos discutir el nivel de la MLS y claro, ya mucha gente salta en las redes sociales, que la liga, sí, hermano, pero hay que hacerlo, hay que pararse ahí. Y hay que hacer los goles, ¿no? Por ejemplo, comparada quizás con la triple corona de Miguel Cabrera en 2012. Quizás, claro. Quizás. Seguro, porque la triple corona es un hito de 2 veces en 70 años. Bueno, pero a nivel mediático tiene mucho más poder que lo que es el fútbol. Claro. No, lo de Joseph es totalmente increíble. Es una locura, muchacho. De hecho, le digo... La temporada pasada, Cardino, tuviste la posibilidad de viajar y vivirlo en piel propia, lo que es el estadio, ver a Joseph Martínez en la cancha y ver sus éxitos, ¿no? No, la verdad que es un ídolo. Tuvimos la fortuna y la suerte de estar el día del récord en Orlando. Ese día del récord, la verdad fue muy, muy, muy emocionante. Luego estar en semifinal de conferencia frente a Nueva York y luego en la gran final, ¿no? Donde terminó siendo la figura, con una semana para él impresionante porque recibió el premio más valioso y donde terminó siendo el jugador más importante frente a Portland contra otro vinotinto como Giovanni Savarese, gol y asistencia. Es un ídolo dentro de la ciudad, en el estadio. Se siente querido, muchachos. O sea, aquí el debate, cada vez que marca gol Joseph Martínez, es si se va a ir a Europa o no. Joseph está muy, muy cómodo, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿no? Creería que el análisis que uno puede llegar a hacer puertas afuera sin estar en el día a día de Joseph es que está en su zona de confort, ¿no? Entonces sin uno duda. Piensa como fútbol. Claro. En la cabeza de un claro, mira. Como que... Sí, Carlito. Sí, Luis, de hecho, mira, te digo, lo de Joseph... trabaja nada más y nada menos que para el dueño de los Falcons de Atlanta y el dueño de Atlanta United, que es dueño de la cadena Home Depot, que muchos de ustedes la conocen, es la cadena de herramientas de construcción más grande del mundo. Es el rey de la ciudad, se siente muy, pero muy cómodo. Hay muchos rumores de que lo buscaron del fútbol mexicano, que estaban dispuestos a pagar la cláusula, que estaban dispuestos incluso a doblarle el sueldo, porque... Te digo, yo creo que tampoco tiene un gran contrato o el contrato que se merece Joseph Martínez, pero ese es otro tema. Gana 3 millones de dólares, ¿no? Sí, gana 3 millones y medio de dólares, Pedro. Evidentemente, con patrocinio, es imagen de FIFA, es imagen de cereales. Claro. Es imagen, tiene, evidentemente, hace mucho más dinero. Pero a nivel de sueldo, a mi parecer, yo creo que siendo el jugador más importante de la liga, ¿quién es está el mal parado? Zlatan, Schweinsteiger, Rooney. Exactamente, son los jugadores que ganan. Zlatan es el que más gana dinero de toda la MLS. Pero ya Joseph tiene crédito suficiente como para decir, muchachos, póngame el sueldo más alto de la liga porque soy el caballo de este campeonato. Ahí después viene Zlatan y le pide lo mismo a los del Galaxy. Mira, claro. Zlatan, a Joseph le subieron el sueldo y está la eterna pelea por el. Igual el que económico. Joseph no solamente en lo deportivo está rindiendo y batiendo todos los récords, sino también venta de camisetas. Sí, sí, el Atlanta United, por lejos, la camiseta que más está vendiendo. Bueno, es la de Joseph Martínez. Yo tengo panas franquicia en Atlanta que me dicen, Pedro, yo paso por las calles y todos, o sea, las vallas publicitarias, Joseph Martínez, Ronald Acuña y Freddie Freeman. Esos son los tres hombres que... Y, sí, Carlito, ¿fuiste a Atlanta alguna vez? ¿Que pudiste apreciar eso?
Sí, claro. Justamente la final, esa semana la vivimos entera en Atlanta y la disfrutamos mucho por eso, porque veíamos en la calle muchos aficionados apoyándolo y lo vivimos con la afición, ¿no? Cada vez que saltaba el jugador, no solamente en el entrenamiento, en el estiramiento, sino también durante el partido. Es realmente increíble lo que está haciendo. Por cierto, hoy un periodista inglés, periodista de cabecera de Newcastle, un periodista que seguimos muy de cerca, Lee Ryder, sí. Y fue el mismo que informó la llegada de José Salomón Rondón en su momento a Newcastle, y el mismo que informó la llegada de Miguel Almirón, el ex compañero de José Martínez, hoy publicó en el diario Newcastle que el Newcastle estaría interesado en José Martínez. Y ¡epa! Que les gustaría volver a tener esa dupla Miguel Almirón, José Martínez dentro de su equipo. No tenía esa, Carlitos. Está muy buena. Ahora hay sí. Justamente hoy salió en la mañana. Veremos si llega a haber en diciembre algún contacto. Evidentemente habrá que esperar que el mercado de invierno se abra. Claro. Y si habrá algún contacto y alguna posibilidad para que Joseph decida volver a Europa. Yo, sinceramente, no lo tengo. Pero el hecho de que esté Miguel Almirón y que pueda haber mucho dinero de por medio, abre un camino, 26 ¿no? años claro, puede ser una posibilidad, ¿no? Claro, los equipos de la Premier ahora tienen ese músculo financiero como para pagar hasta incluso un poquito más de la cláusula. Por ahí sí el Atlanta United se pone un poco renuente en cuanto a la negociación. Yo trato de verlo desde el punto de vista de Joseph Martínez, Carlitos, y me gustaría saber tu opinión, porque él ya fue al fútbol de Europa, sabemos que pasó sí. por Suiza de manera exitosa, pero es un fútbol que quizás no sea tan elitesco como el de Italia. En el Torino no le fue bien, no recibió muchas oportunidades y cuando le tocó jugar no las pudo aprovechar lamentablemente, y por eso encontró su lugar en el mundo de los Estados Unidos. Y me imagino que desde su punto de vista eso le debe picar un poquito, ¿no? Debe tener todavía la espinita de decir, ok, triunfé en los Estados Unidos, pero quiero mi revancha en el fútbol del viejo continente, ¿no te parece? 100%, 100%. Yo soy de los que pienso que él todavía tiene ese pique por dentro, pero la verdad es que las comodidades que tiene y, claro. y lo a gusto que se encuentra en la ciudad de Atlanta, de hecho, nos contaban entre gentes que el equipo de Miami, que arranca el próximo mes de marzo, el Inter, intentó, entre los fichajes que está haciendo, intentó tocar la puerta de Joseph Martínez. Cristian Macón, jugador venezolano, representado sí. también por Sebastián Cano, claro. Fue consultado por Joseph y le dijo, mira, no, ni pregunten por Joseph. Joseph no se quiere mover de Atlanta y no creo que se vaya a querer ir, por más que Miami pueda ser un destino turístico bastante atractivo para muchos jugadores. Pero lo negó de inmediato, ¿eh? Él está feliz en esa ciudad, no creo que vaya a querer dejar Atlanta. Claro, o sea, yo el otro día hice un análisis interno mío propio, justamente la situación de Joseph, intentando entender lo que es su zona de confort, ¿no? Él está hoy por hoy en Atlanta, en un lugar donde se siente querido, respetado, rompiendo todo el tipo de... ¿Su lugar en el mundo? Claro, su lugar en el mundo hoy por hoy. Entonces, ¿te costó llegar a ese lugar en el mundo? Porque estuviste dando vueltas por claro. Suiza, estuviste en Italia, estuviste en el fútbol venezolano, peleando. Y vas a poner en riesgo eso. Adversidades. Entonces ahora claro. que estás cómodo, vas a volver a ir a luchar contra una adversidad que sí, obviamente, capaz en objetivo personal te despierta la llama, pero ahora, en cuanto a comodidad, si quieres armar una familia, si quieres pensar en el futuro económico y demás, creo que lo mejor para Joseph, en verdad, es estar en el Atlanta United hoy por hoy. Ahora, si aparece un reto como el Newcastle United, hay que ver si él quiere realmente tomarlo, porque en verdad está en su decisión. Uno enfoca siempre el tema deportivo en este tipo de decisiones, pero uno no ve el trasfondo, que es la parte humana y la parte familiar. Ya seguramente establecido claro. en Atlanta hace ya un par de años, así claro. que no es fácil también salir de ese arraigo y esa comodidad que te da, porque, a ver, lo deportivo lo reflejas también desde el punto de vista humano. Si tú estás bien con tu familia, estás cómodo en la ciudad, eso también te hace sentirte muy cómodo en tu trabajo. Eso pasa a todos los bueno, niveles. Y bueno, de hecho la MLS está siendo un lugar ya de recepción para muchos venezolanos, Carlitos. Y por eso la última pregunta que quería realizarte, brother, tiene que ver con este arribo masivo de Vinotintos al fútbol de los Estados Unidos. Bríndanos un poco tu perspectiva al respecto y también el crecimiento de la liga como tal, porque además de Joseph, uno ve a Moreno, uno ve a Savarino, uno ve a Hernández, hay futbolistas que van pasando por ahí, muy cerca de donde tú estás. La verdad que sí, Pedro. La liga no tiene techo, no tiene otra cosa que crecer. Es cierto, tiene algunas falencias en el tema técnico y en el tema táctico, pero claro. va a ir mejorando. Hay mucha inversión, hay muchas ganas de hacer las cosas bien. Y te digo, los venezolanos empiezan a llegar aquí desde que Giovanni Zavalese la rompió en MetroStars,
fue el hombre que abrió el fútbol venezolano en los Estados Unidos y que cambió toda la historia. Y lo de Joseph ha sido la confirmación. Cuando en esta época de otra MLS, de otra liga que mutó y que cambió, a no ser una liga de retiro, ¿no? Una liga donde venían los jugadores a retirarse, las grandes estrellas para llenar estadios, sino cuando empezaron a buscar allí, donde están ustedes, en el sur, a jugadores argentinos, a jugadores uruguayos, a jugadores paraguayos, que en vez de ir, quizás, y pongo un ejemplo, ir a Cagliari o a Génova, o irse a Málaga a meterse en problemas de descenso y a pelearla, decidieron venir a los Estados Unidos, tener un ritmo competitivo importante y a partir de allí tener la posibilidad de crecer y de ser estrellas antes de dar el salto a Europa. El caso de Miguel Almirón es perfecto. Y yo creo que hacia allá apunta Junior Moreno y Savarino por hablar de los más jóvenes. Bueno, Yangel Herrera, ya saben el paso de Yangel por aquí, ¿no? Exactamente, y que se empezó a ganar su lugar en el Granada de España. Tienes toda la razón, Carlitos, te vamos a despedir. Sabemos que tienes una noche ocupada, te enviamos un fuerte abrazo. Sabes que antes de realizar la llamada estábamos charlando con Luis y con Julio y coincidimos en que, además de ser un gran profesional, eres un gran tipo. Así que te agradecemos este tiempo que te has tomado aquí en Panas de Vino Tinto. Y bueno, siendo Vino Tinto, ya sabes que esta es tu casa, hermano. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Pedro. Yo no sé, grandes profesionales como ustedes que van creciendo y que los admiro muchísimo. Gran trabajo el de Luis, también para Julio. El gran abrazo, sigan rompiéndola como lo hacen en Argentina y aquí cuentan con un amigo desde Miami. Gran abrazo y cuando quiera estamos en Panas y Vino Tinto. Muchas gracias, hermano. Bueno, Carlitos Suárez, me contabas que compartiste con él en la final de... En la Copa América, sí, en la claro. Copa América. Sí, sí, sí. Por tipazo. Por distintos motivos, se dio la chance ahí entre charlas y sí. Terminamos viendo la final básicamente juntos, la Copa América entre Perú y Brasil. En el Mundial de Rusia compartí mucho con Carlitos. Paseamos, hicimos varios tours, sí. Qué lindo Moscú. Creo tipo divertido. Creo que nos dejó una primicia acá en Panas y Vino Tinto. Sí, lo del Newcastle. Yo no la tenía esa. El interés de Joseph Martínez, yo tampoco. Sería interesante que lo evaluara Joseph. O ya sea, dejó esa puerta abierta a Salomón Rondón también, lo claro, que hablamos antes. Claro, pero pensándolo en retrospectiva, pudo haber generado una dupla Vino Tinto. Sí, Salomón no iba al fútbol chino. Lo que no tenemos en la selección de Venezuela. Hubiera sido muy bonito, exacto. Bueno, pero ya sabemos que Dudamel es reacio a jugar con el doble 9, digamos. Imagínense, Almirón de enganche y doble 9 con Joseph y Salomón. ¿Para ti debería probar el fútbol de Europa nuevamente o no? Sí, para mí debería, quizás no ahora, pero sí. O sea, igual pronto, un año. Año. Tiene 26 años, o sea, ya está. Todavía está chamo. Claro. Sí, o sea, no está chamo, pero está ahí en el límite de que si no es ahora, ¿cuándo? Claro. A los 29 va a ir otra vez a Europa, ¿no? Sí, 27, ya cuando estás rozando los 30, no es tu momento. Estoy de acuerdo, pero tiene tiempo como para planificarlo, evaluar ofertas. Y si no, todo bien, que haga carrera en el fútbol de Estados Unidos. Yo lo pienso. Es una liga que ha crecido mucho. Periodísticamente, ¿no? Diría, sí, está bueno que vaya al fútbol de Europa y que se tome su propia revancha respecto a lo que fue su paso gris por el fútbol de Italia. Pero si yo estuviera en su lugar, personalmente, me quedo en Atlanta siendo el rey de la ciudad, sí, y el MLS. Hay que ver también qué contrato te traen desde Inglaterra, más allá del reto deportivo, ¿no? En cuanto a lo económico, también es una parte que seduce, no nos caigamos a mentir. Lo económico te seduce y es una obvio. Algo que es necesario a la hora de definir a dónde vas. Y es una cultura también muy distinta. La cultura norteamericana es muy amigable para el venezolano. La británica... Te sientes en casa. Claro, digamos, te sientes mucho más en casa, a pesar de la diferencia del idioma. En Inglaterra es otra cultura, es muy distinto, son hasta climas muy distintos. El clima gris, hay que ver, melancólico. Entonces, la gente es diferente, o sea, sí, es un comportamiento el diferente. El fútbol es diferente, más áspero, más sólido, más fuerte. Mucho más difícil. Sí, ahora, ¿el fútbol inglés beneficiaría a José Martínez, sí, Luis? Sí, sí. Yo creo que sí. No. Lo veo más a Rondón siendo de ese tipo de fútbol rosa, choque, más físico. También dependiendo, ¿no?, de qué equipo, porque si Newcastle juega a la contra y juega tan replegado. Bueno, Rafa Benítez era todo pelotazo a Rondón, claro, muchas y oportunidades. El equipo este entrenador no ha cambiado mucho, bueno, juega muy parecido. Entonces, por ahí en eso, la propuesta deportiva capaz no le favorece. Bueno, todo eso hay que valorarlo ahora, decidir a dónde vas, ¿no? Claramente. Y también hablaba Carlos, no solamente es el salario del club en el que juega, sino... ¿Ustedes se imaginan sponsors, trasladar todos esos sponsors de Estados Unidos a Inglaterra? Muchos no van a seguir esa ruta con Joseph Martínez. En Inglaterra, en vez de publicitar con Joseph Martínez, van a buscar a Mo Salah.
Claro. Entonces, eso es otro tema que tiene que sopesar. Sí, y además, en cuanto a personalidad, a Joseph le gusta esa visibilidad que tiene en Estados Unidos. Capaz en Inglaterra, como le da confianza, decías, se crece. Sí, claro, se crece. Le gusta la atención. Es necesaria, es como una simbiosis. Fíjense incluso cómo celebra los goles, un tipo un poco. Le gusta ese show. Sí, le gusta el show. Entonces, por allá. Y tiene una personalidad particular. Exacto. Pero bien, porque es genuino, es el mismo, sí, y está bien. Sí, está bien. ¿Sabes qué? Antes de empezar el programa y antes de que llegase, Julio, hablábamos con Luis de la MLS y su nivel. Que quizás defensivamente Joseph encuentra muchas facilidades. Sí, eso, sin duda. Sin embargo, esa confianza de saber que lo puede hacer le permite hacer goles como el que hizo ayer. La paró de taco, gambeteó dos veces en el área, definió de zurda al ángulo. Una grosería el que gol no de es, ayer. No es fácil hacer ese gol a ningún nivel, estamos claros. Pero lo que vamos es que la confianza le ayuda a dar ese salto de calidad para convertirse en una de las estrellas de la liga, si no la estrella más importante. Puede ser un factor importante. Es que el estado mental, el estado psicológico es fundamental. En un deportista, sí. En un deportista y en cualquiera, pero en este ámbito, si estás bloqueado psicológicamente, es como que también las piernas no te dan, claro. En el caso de los futbolistas. Y Joseph Martínez se ve que está en un nivel de confianza muy grande. Le tocó al Piti Martínez, que venía de ser figura del fútbol argentino, en River, claro. Le costó adaptarse al fútbol de Estados Unidos, y en teoría la Liga Argentina es más fuerte que la norteamericana, sí. Pero es un tema de muchas cosas, de claro. Factor cultura, aquí era el rockstar, también, allá no. También allá influye como conocer, un cambio de entrenador, ¿no? Estaba el Tata Martino y llegó Fran de Boer. Pero eso también es meritorio para Joseph. Claro. También tuvo que adaptarse a ese paso que... Y tuvo una brechita de unos partidos que, que no le fue bien a Fran de Boer, de hecho cambió el dibujo y ahora juega muy parecido a como lo hacía el Tata. Sí, pero porque empezó con línea de tres, ¿no? Empezó con línea de tres, cinco mediocampistas, dos jugadores carrileros abiertos. Eso lo cambió todo. Ahora juega el 4-3-3 del Tata y se ve que están dándose los resultados. A mí me parece muy satisfactorio como venezolano. Me da orgullo que en Estados Unidos la gran figura con Zlatan y con Carlos Vela, que además están en un buen momento, esté un venezolano y que la esté rompiendo, ¿no, Luis? Sí, sí, nos realza a nosotros como venezolanos básicamente. Y además lo que hablábamos con Rondón en Inglaterra o con Rondón en su momento en Rusia, le abre las puertas a venezolanos, ¿no? En la MLS, como ya está pasando con Christian McCune, que también es representado justamente por Cano hoy por hoy en el equipo de nada menos que de Vivekan, ¿no? Sir David Beck. Ahí va a tener mucha repercusión mediática también. Que ahora fichó a David Silva, ¿no? A David Silva para el 2020 se incorporaría en la tercera, okay. En el segundo semestre o después del tercer semestre. Sí, después del mercado de pases de invierno. Uh-huh. O sea, se incorporaría. A diciembre estaría en el City. Ahora, volviendo al tema de Joseph, él tiene 15 partidos de manera consecutiva anotando, pero tiene 21 goles en ese ciclo. Esos son números bestiales. En ese ciclo de 15 partidos, porque tiene varios dobletes en esos encuentros. Tal cual, ¿no? El de ayer uno de ellos. ¿Y la tabla de goleadores? 28 Vela, 26 Joseph y Zlatan. Zlatan está empatado, claro. Una locura. Hay que averiguar también a Joseph que si le interesa radicarse capaz en Estados Unidos. Si se quiere radicar, creo que necesita un tiempo más claro. Para quedarse en Estados Unidos. Ahí no podría... Para ser ciudadano de los Estados Unidos, digamos. No, ni siquiera debería pensar, obviamente, en salir de Estados Unidos en claro. cuanto a en un plazo largo, ¿no? Eso habría que averiguarlo también si es una de sus necesidades. De sus metas. Claro. Sí. Ahora, otra de las buenas noticias para el fútbol venezolano esta semana fue la titularidad, como lo conversamos anteriormente, Luis. Me encantaría que hicieras un análisis de lo que fue el partido, porque me contaste que lo viste por completo. Yo vi un compacto, Julio, me imagino que yo también observaste algunas situaciones de Jordan Osorio como titular, y esta es una excelente noticia, quizás para la Vinotinto hasta más satisfactoria, considerando que el gran problema que tenemos hoy por hoy es en la saga central. ¿Cómo lo viste, sí, Osorio con el CNE? Fue lo que nos complicó quizás en la etapa final de la Copa América, claro. Que tenemos una saga central definida. Y Jordan Osorio, la verdad es que me sorprendió la frialdad que tuvo a la hora de manejar los tiempos en la defensa del equipo del Zenit, visitando al Lyon de Francia, ¿no? Un empate 1-1, que donde se vio bastante bien por el juego aéreo. Básicamente es una de sus habilidades características por su altura, su contextura, fuerte. Y más allá de esa fortaleza, de esa altura, también se muestra con un buen juego a ras de piso. Tiene salida, tiene buen pelotazo en largo. Y increíblemente pasó del Porto de Portugal, cedido al Zenit de Rusia. Pensé que capaz le iba a jugar un poco en contra. Todavía lo pienso un poco. Pensé en realidad. Lo mismo. Todavía lo pienso. Es que todavía no hay que emocionarse, hay que esperar, claro, a ver partido, si se mantiene claro. como titular. Sí, más allá de que pueda ser titular o no, que espero que lo llegue a ser, por supuesto, pero el fútbol ruso no es un mercado de tanta salida, tanta exportación. O sea, de hecho, ves muchos argentinos que se van al fútbol ruso, claro, y terminan quedándose ahí estancándose. Pasó con Drewski, Paredes se terminó yendo al PSG, sí, pero es un caso contado.
Paredes, Leandro Paredes, la clase de jugador que es hoy de selección argentina, uno de los jugadores de mejor nivel en la selección argentina, les costó salir del fútbol ruso, y espero que no sea el caso de Jordan Osorio. Bueno, Salomón Rondón también salió de, si no me equivoco, del Zenit, de ahí se fue al fútbol inglés, sí, directamente al West Bromwich. Primero el Rubin Kazán y después al Zenit. Claro, y después se fue al West Bromwich. Bueno, hay casos y es un mercado de difícil exportación, que ojalá no sea el caso de Jordan Osorio, que tiene hoy por hoy 25 años, todavía tiene un margen de mejora amplio. Igual, y por supuesto una carrera todavía que seguir alimentando de buenos momentos. Igual está cedido, por lo cual la ficha todavía pertenece al Porto. A mí me parece que lo mejor que le pudo haber pasado a Jordan era, si el Porto no iba a contar con él, ir a un equipo que está debatiéndose en el primer nivel, que es la Champions League. Aparte está en uno de los candidatos del fútbol ruso. No, y del fútbol ruso también, porque Lokomotiv y Zenit Me gustaría saber los defensores que tiene el Zenit de su plantilla. Está Branislav Ivanovic, el histórico del Chelsea. Que, o sea, lo que pasa, antes era lateral, ahora va a ser compañero de Jordan Osorio, porque hace ya varios años está jugando de central. ¿A quién tenemos? Mamana. ¿Ese quién es Mamana? Alexis River. Osorio, obviamente. Smolnikov. Sirikov, Ivanovic, lateral y Rakitsky. Rakitsky, ucraniano. Se juega en la selección de Ucrania. Pero bueno, tampoco digamos que Douglas Santos. No, creo que Ivanovic también es el capitán, pero lo están regulando mucho. No está porque jugando, ya tiene, igual, ya tiene 36 edad, fácilmente. Entonces eso le va a dar más capilaridad a Osorio. 35. Lo que yo quería decir respecto a esto es que, o sea, no es solo la vitrina, no es solo que va a jugar, es que el roce de Champions sí que es distinto. Uh-huh. Te da otro caché, te da otra experiencia, te da confianza, porque sí, jugando un gran equipo como es el Lyon, que claro, tiene otros a Depay, por ejemplo. A Memphis Depay y también a Dembélé, el otro delantero francés que está saliendo de su fútbol. Así que son dos. Un roce completamente distinto, mucho más competitivo, salto de calidad mucho más en su exigente, carrera. Claro. Y después de trasladarlo a selección, esperemos que sea la forma óptima, ¿no? ¿Cuál es tu saga central de la Vinotinto hoy por hoy, si eres el técnico? Por como fue la Copa América, diría que, bueno, si es por izquierda, mi Villanueva no me molestó para nada como lo hizo, más allá de que no tenga continuidad en club. Sí. Pero Osorio seguro, y si no es Villanueva, puede pero ser sin Chancellor tomar en cuenta lo de la Copa América, hoy si te ponen a elegir dos centrales, ¿con cuáles te quedas? Por el presente, no, por el que tiene Villanueva Osorio. Villanueva Osorio. Sí, si quieres un central zurdo. Yo voy con Osorio Wilker Ángel. Wilker Ángel lo hizo bien. Pero no me convenció en el partido contra Colombia. Es verdad, pero lo que pasa es que el contexto del partido fue bastante preocupante para Venezuela defensivamente y quedó expuesto permanentemente, creo. Yo me iría con Osorio y Chancellor. ¿Te gusta Chancellor? Sí, bueno, está como titular en el fútbol italiano, titular. Y es una buena noticia. Y me llevo, lo habíamos hablado, me llevo a Villanueva y a Wilker Ángel. Esos serían mis cuatro. Y Ferraresi por ahí medio dando vueltica. Y después por ahí si se lesiona alguno, entra Ferraresi. No, Villanueva medio dando vueltica. Sí, coño, lo tienes ahí de sparring, claro, ahí entrenando, sí, tomando roce, y cuando necesites lo metes. Pero Villanueva cuando disputó partidos no lo hizo mal. No, sorpresivamente, porque no venía de continuidad en sus clubes. De hecho, sus primeros partidos con la Vinotinto, cuando se empezó a ser convocado, era lateral izquierdo. Claro. Por ahí el eterno dolor de cabeza de la Vinotinto. Yo me he tomado varios ibuprofeno y tafirol respecto al lateral izquierdo de Venezuela, porque me da un dolor de cabeza y hasta migraña. Y ahora lo probamos otra vez. Ojo, sin quitarle mérito a los jugadores que están hoy por hoy. Yo a veces veo los partidos de la selección por la banda izquierda y yo digo, ¿por qué dejes de jugar? Bueno, el otro día te vi en el torneo de medio. Bueno, para el torneo de medio. Y como tú eres bastante expresivo dentro de la cancha. ¿Qué juegas? Lateral izquierdo. Es un todoterreno. Lateral izquierdo. Es un todoterreno. Y un pica piedra. Si le haces un firulete, le haces una bicicleta, te rompe la rodilla. Bueno, pero es válido. Hay que saber pegar porque si pero no. Yo estaba afuera mirando el partido con mi equipo, el de DirecTV, Luis está en gol de vestuario, y me decían los compañeros, ese es venezolano, ¿no? Porque está gritando, sí, es pana mío, me dicen. ¿Cómo mete este, no? Me decían. ¿Cómo mete? Es verdad, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que a veces veo los partidos y digo, ¿por qué carajo dejé de jugar? O sea, hubiese podido continuar y capaz o no, depende, por supuesto, de cosas zurdo, ahí. Luis. Sí, zurdo. Ah, bueno. Pero bueno, este también es zurdo. Es verdad. Y Julito, arquero. No. Yo era defensa central. Víctor, que tiene cara arquero. Yo era tiene cara arquero. Defensa central, sí. Defensa central con buena salida. No estás buena muy salida, lejos. Buen juego aéreo. No estás muy lejos. Bueno, sí, o sea, la verdad es que lo de Jordan Osorio es una noticia más que positiva para el fútbol venezolano. Creo que hoy por hoy es uno de los jugadores llamados a destacar en nuestro Vinotinto por el nivel que está mostrando y por también lo mostró en la selección en su momento. Y bueno, está en un equipo que seguramente va a ser protagonista no solo en el fútbol ruso, sino también en la Champions League, en un grupo medianamente, entre comillas, accesible, más allá de la paridad que hay, ¿no? Parte de la columna vertebral con Fariñez, Osorio, Rincón y Salomón.
Esa es la columna vertebral. No me saques a Junior Moreno, por favor. No. Y Rosales. Bueno, uno por posición. Claro. ¿Y Rosales? Ah, ok. Sí, bueno, después está Yangel, está Rosales. Pero uno por posición. Hablemos de la Vinotinto. Hablemos de sensaciones. Hablemos del cuerpo técnico. Porque sigue el divorcio entre el cuerpo técnico y la dirigencia. No se sabe qué va a ocurrir. Hay informaciones cruzadas al respecto. Pero mi sensación es la siguiente. Yo creo que Dudamel va a arrancar la eliminatoria. Me da la sensación que en el comienzo no nos va a ir bien y que se puede dar la salida de Dudamel a partir de malos resultados. ¿Qué opinión sería tienes peor tú? Es una sensación que yo tengo. Sería peor porque tendría que venir eso un entrenador interino venezolano o un extranjero desesperado que quiera agarrar ese martillo hirviendo. Ese escenario es lapidario para las aspiraciones de Venezuela. Si Dudamel va a seguir, tiene que seguir así tenga 5 derrotas en los primeros partidos. O sea, tienes que continuar el proceso. No podemos... Eso cuando tienes una federación que trabaja con coherencia. Sí, que tiene un proyecto armado. Que en verdad el proyecto no tiene la federación, sino el cuerpo técnico. Y que no está esperando que pises un peine como para limpiarte. Salir de sí, aquí. Pasa que si vemos capaz, ¿a quién le convendría realmente que Dudamel salga hoy por hoy? Si te convendría si tienes el dinero como para poder traer un técnico de experiencia, porque si vas a traer a un técnico del patio, el fútbol venezolano, yo creo que no vale la pena. Particularmente prefiero que se quede Dudamel, que ya conoce, ya tiene un proceso y ya pasamos. O sea, yo Dudamel tengo la sensación de que Dudamel aprendió con la selección. O sea, Dudamel hizo su curso, su pasantía con la selección de Venezuela. Se equivocaba, ensayo y error, un cambio por aquí, aunque se equivocaba. También agarró la selección en un contexto favorable desde ese punto de vista, claro, ¿no? Porque ya en la final de la eliminatoria Venezuela no competía. Claro, y pudo ensayar y aprender ahí. Pero ensayo y error. Pero él se equivocó en el Sudamericano Sub-20 recién con la selección de Venezuela, de categoría Sub-20, se equivocó y lo pagó caro. Los jugadores están ahí dando vueltas, a Talleres le costó tener a Sosa y varios jugadores más que capaz si clasificaban el Mundial los repotenciaba y los mandaba afuera. Entonces Dudamel se equivocó mucho con la selección de Venezuela y está bien, bueno, se equivocó, pero no quiero que venga otro y se vuelva a equivocar y vayamos claro. a pasar ese ya, proceso de vuelta. Que sea el mismo ciclo. Entonces, ya con el proceso iniciado es muy contraproducente, sobre todo para dar continuidad a una idea. Nos puede gustar o no la idea que tiene hoy Rafael Dudamel, pero ya iniciado el proceso eliminatorio, cambiar completamente la idea de juego es como dar dos pasos atrás. Lo que pasa es que, por lo que yo he visto, la idea de juego que está empleando Venezuela con Dudamel es respetable en cuanto a su postura defensiva, pero la verdad es que si te llegan, como hemos dicho varias veces en este programa aquí en Panas y Vino Tinto, si te llegan 10 veces por tiempo y tú te enfocas en defenderte es que algo estás haciendo mal. Entonces lo que yo le exigiría a Dudamel, mientras continúo como entrenador de la Vinotinto, es tratar de ser un poco más versátil. Un poco más versátil. Un poco más para versátil. También entender contra quién juega, por ejemplo. Eso el otro es muy día, importante, la lectura táctica del rival. El otro día, lo aplicó el colega Bolivia. De DirecTV, Petrocelli, publicó en su Twitter una declaración que Dudamel hizo en conferencia de prensa prepartido contra Colombia respecto al fútbol venezolano. Exacto, claro, que lo hablamos el otro día con Richard. Y Ricardo David lo cruzó, y el Pájaro Vera también, y Leopoldo Jiménez también. O sea, ¿cómo vas a decir que al jugador venezolano no le gusta tener la pelota en su poder? Porque yo considero que el fútbol venezolano fue heredado por el fútbol colombiano. Uh-huh. Muchos colombianos vinieron a Venezuela porque Colombia no atravesaba un buen momento económico en los 60, en los 70, en los 80, mucha migración colombiana. Y la esencia del fútbol colombiano es tener la pelota. Ahorita se está modernizando con Carlos Queiroz, pero esa esencia la heredamos nosotros en Venezuela. Entonces es contradictorio que Dudamel diga eso considerando que él jugó en el fútbol colombiano. Y jugadores en esa época donde la Vinotinto no se había dado este boom, los primeros grandes jugadores venezolanos eran tipo Stalin Rivas, Gaby Urdaneta, Miranda, Pedro Febles. Claro. Esos fueron los jugadores que todos los que nombré eran. Y yo lo pienso de así. Muy buen pie. Si en la era Richard Páez, con poco material, digamos, se intentaba hacer un buen juego, ahora que nos sobra material con Soteldo, Otero y todos los que queramos nombrar, ¿por qué no intentarlo? Porque, o sea, yo insisto, respeto que un técnico decida defenderse. Al margen de que tenga sus herramientas para poder hacer algo más. Pero es que Venezuela cuando agarra la pelota no da 5 pases seguidos, hermano. No da 5 pases seguidos, o sea, en serio. Hoy también el sistema es como que te da para aplicar más jugadores ofensivos que defensivos en Venezuela. Sobre todo en la mitad de la cancha. Tener 3 jugadores defensivos es como un sacrilegio, tomando en cuenta que sacrificas a Soteldo, a Otero, a Savarino, pare de contar. Hay muchos nombres ofensivos que y talento joven. Sí, vale más la pena colocar 2 mediocampistas ofensivos, por ejemplo, a tener un tríbote
que te da mucha rigidez. Sí, y a veces ves a Rincón haciendo la función de 10 o de enganche, de ser el que tiene las estaciones de juego. 8 por ahí, 8 por ahí sí, pero de 10 se le ha visto muchas veces y, se la ha visto y con... no se le ve, no la siente Rincón, no lo hace bien. Y hablando de Otero, está jugando hoy Colón contra Atlético Mineiro, claro. La semifinal de la Conmebol Sudamericana 2019, ahorita en Santa Fe. No es titular Otero, está en el banco de suplentes, obviamente esperando por su chance. Otero, un jugador muy querido que por suerte y gracias a que pensó y fue consciente, volvió al fútbol brasileño. Que cometió un error. Mucha humildad también de Otero de decirlo a todos los medios que por ir al fútbol árabe. Me gustaría que lo tuviéramos la próxima semana. Otero. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar entrevistarlo para escuchar esas declaraciones, porque está bueno con un protagonista, como el otro día pasó con Rada Ponce, que reconozca que comete un error para que el resto de los futbolistas venezolanos que van creciendo se den cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Se fijó mucho también, un muy buen contrato de por medio, que lo hablamos. Está bien, la propuesta económica es tu sustento, tú ves un montón de cosas extradeportivas que el fanático solamente ve a qué equipo va a jugar. Pero después un contexto... Sí, pero el contexto del fútbol no le favorecía más allá no de la plata a Rómulo futbolísticamente, a nivel cultural, nada. O sea, él me contaba que el tipo se queda en su casa literalmente encerrado porque no tienes ningún tipo de contacto con... ¿Conversaste con él? Claro, por eso. O sea, me contaba que fue una pérdida de tiempo porque iba a entrenar, era incómodo el entrenamiento, no hablaban español, estaban con unos brasileños ahí, que por eso se sintió un poco ahí como entre amigos. Me imagino que se sentía raro él. Entonces, si vas a la playa es una sola playa para los turistas, entonces era todo muy raro, si salías no tenías nada que hacer, era medio turbio ya el mundo en su día a día en el fútbol árabe y por eso se terminó regresando. O sea, no, debe no ser raro, contrato, ¿no? Muy complejo. Otra cosa que te vayas a México. A Joseph. Claro, otra cosa es que te vayas a México, Estados Unidos, que es un fútbol de menor nivel, pero bueno, tienes una buena propuesta económica, pero es un país que culturalmente te va a ayudar a quizás a potenciarte en tu carrera. El fútbol árabe más bien te disminuye y le pasó Otero y lo vio en la Copa América. Qué lindo sería ver un ataque de Venezuela con Soteldo, Otero, Savarino y en el ataque, bueno, que se peleen el puesto Rondón y Joseph en tal caso de que los dos no puedan compartir delantera. O jugar... Sería hermoso. Hoy yo veo a... Y el equilibrio. Ok, no, el equilibrio sacar. Lo puedes compensar. Machís. Yo a Machís no lo puedo sacar hoy, okay. Hoy de la selección. Estaría Machís, Otero, a mí me gusta mucho Otero, y doble delantero. Yo sé si el tema de Otero y de Soteldo es que son, a veces son muy desordenados tácticamente. Soteldo no lo pongo por eso. Tendrías que aplicarlo en el problema. Porque si yo pongo 4 jugadores ofensivos, yo necesito que los dos mediocampistas ofensivos tengan retroceso y Soteldo no lo quiere. O sea, Soteldo podemos, es muy bueno desequilibrando. Podemos poner lo siguiente. 1:60, dale. Es Soteldo... U Otero. Los dos juntos no es aplicable, digamos. Es complicado. Sí. Tendrías que... Machís tiene mucho aplique defensivo. Sí, obvio, eso sí. A mí me gusta. Tiene muchos sacrificios. Jugó en Italia mucho tiempo, entonces sabe tácticamente cómo retroceder. La está rompiendo en España. Sí. La rompió en la segunda división, ahora en primera. Y comparte equipo con Yangel. Que el otro día fue el MVP del partido. La victoria de Granada contra el Celta con un señor golazo. Zapatazo. El Celta jugaba con 9 y le dieron todo el tiempo del mundo, pero hay que clavarla así como la clavó. No, golazo. Increíble. Golazo. Creo que nunca le dio un golazo a Yangel, de los pocos que tendrá en su carrera, ¿no? Oficiales. Sí. Pero un golazo. Y si proponemos una Vinotinto ofensiva así en el medio, ¿a quién sacrificamos? ¿A Ángel Herrera, a Tomás o a Junior Moreno? A Junior. Con dolor, ¿no? Porque es muy buen jugador. Pero me quedo con Ángel y Tomás muy de 5. Junior es mi pollo, yo no lo sacrifico. A Ángel. Yo también. Pasa que Yangel es muy polifuncional, es muy polivalente en cuanto a su movimiento. Yo le doy libertad a Yangel y pongo a Tomás de 5. Pero Yangel es raro, o sea, es como pasar a veces muy desapercibido, te hace una de arena, una de tal. Momentos, es de claro, momentos. Por ejemplo, otro día contra Colombia, en el primer tiempo jugó mal, después en el segundo tiempo repuntó y jugó bien. Y también pasó en la Copa América. Junior Moreno es un tractorcito que por el tipo hace el trabajo sucio. Capaz claro. Ahí lo siempre está ahí limpiándola al medio campo. Lo lógico es, si tenés 4 jugadores ofensivos, poner a Moreno y a Rincón que te dan más solidez. Claro, de tapón. Sí, seguro. Puede ser. Y en algún partido puedes utilizar a Yangel Herrera como una suerte de tercer volante, dependiendo de las características. Además, quiero volver al sistema de Dudamel. No, pero o sea, está bueno tener la variante de Yangel Herrera porque, como decía Luis, es bastante en versátil. Incluso con la temporada pasada jugó lateral derecho. Yo no lo dejaría en el banco. A mí me gusta Yangel. Está claro que es uno de los jugadores con más proyección para la selección vinotinto. Eso está claro. ¿A quién sacas del medio? A Junior. ¿Y a quién metes? O sea, juego con Rincón y Yangel y vamos todos al ataque. No, ultra ofensivo, como en el con FIFA. Pero con Machís, con ese compromiso de regresar, Otero tipo 10 y delantero Joseph y Salomón. Quiere todo, Julio. Toda la carrera asada ahora. Después me queda el tema es ese, el tema de Otero y Soteldo es que no son defensivos. En la banca.
Bueno, no, bueno, tú quieras hablar de la Vinotinto. La banca. Hablando de la Vinotinto, hay un amistoso contra Bolivia. Se van a enfrentar a Farías y Gonel. Hay que ver si se da, uy, duelo de egos. Creo que el duelo está en el banquillo. Y de amigos, porque tengo entendido que tienen una buena relación. Tienen buena relación. Sí, tienen buena relación. Si Bolivia le gana a Venezuela en el Olímpico. Tambalea, dúdame, pero. Influye. Sí, sí. Un amistoso contra Farías, contra Bolivia. En Caracas. Sí, yo creo que sí. No, igual ese partido quiere quedar también aquí con Boca. Y falta, influye, falta otro partido también programar. Ojalá que lo consiga la federación. Hay que ver a quién convoca también. No va a convocar a Rondón, traérselo de China para que vaya al Olímpico a jugar. Pero ni tú a Jorge Martínez. Influye. ¿Por qué influye en la estabilidad de Dudamel como entrenador? Porque ya los. O sea, ya Dudamel lo están tambaleando amistosos como el de Colombia, por ejemplo, también lo. No, pero yo, la Copa América ya, también. No sé si lo tambalean los resultados. Exacto. A Dudamel no lo tambalean los resultados. Lo tambalean la relación, puertas adentro, sus declaraciones, los conflictos bueno, con los directivos. Pero relaciones. Porque en resultados, el cuarto de final de la Copa América lo avala para arrancar la eliminatoria pero te da mínimo. Motivos, le da motivos a esa federación turbia de la que estamos hablando, le da motivos deportivos como para. Limpiarlo, que es lo que quiere, que es lo que todos saben. Sí, pero creo que no, o sea, la federación. No sé si compro por completo si es, eso. No tiene argumentos deportivos como para sacarlo a Dudamel. O sea, no tenemos nosotros argumentos deportivos para criticar a Dudamel porque el tipo nos ha llevado a una final del Mundial sub-17. En cuanto a resultados, después de rendimientos, claro, otra rendimientos cosa. Rendimientos, resultados, si somos resultadistas, nos han conseguido resultados. Dos Copa América disputadas, dos cuartos de final. Que quizás tenemos la espina de que pudimos haber hecho algún más contra Argentina en el último partido. Y el partido contra Argentina dejó muy mal sabor. Muy mal sabor, muy mal sabor. Pero si ustedes dicen que el eslabón débil de Dudamel es la relación con la federación, sí, a la federación y con los jugadores. Le podrías dar un motivo muy importante de peso. Que pierda pero contra a Bolivia un amistoso. Igual si, quiere, a cero si en Caracas. Igual si tú quieres echar a un entrenador, lo echa. Porque sí, o sea, está, no te quiero más. Si tienes los pantalones bien puestos. Lo echas, ya está, o sea, listo, sabes, limpio. Lo manejo de la federación. Sí, bueno, 2-0 los problemas de Dudamel son con el vicepresidente, Bernardelli. Porque el titular es Laureano González, ¿no? Laureano González, sí. Mano derecha anterior de Esquivel. Qué problemón. O sea, se mantienen los mismos de la vez pasada. Son mano derecha de Esquivel. Son todos los mismos. Sí, pero él era oficialmente el vicepresidente cuando estaba con él. Claro. Y no, y no sabía nada de lo que pasaba con Esquivel. Ese partido con Bolivia no es en fecha FIFA, ¿verdad? ¿O sí? Quedaría... No, el partido con Bolivia es fecha FIFA. Sí, es fecha FIFA. Entonces va a poder convocar a los jugadores que quiera, digamos. Sí, va a poder convocar. No va a ser una mixtura de la convocatoria. Que se está buscando otra pero no creo partido. Que en contexto del fútbol venezolano deberías traer gente de afuera. Si tienes que hacer pruebas, trae a los que están. No vas a traer a Jordan Osorio de Rusia, vas a traer al otro de China. No, eso... José Martínez, para que... Pero es la última fecha FIFA antes del comienzo de la eliminatoria. Sí, pero... ¿O no? Ya, ¿qué más? ¿Qué vas a probar contra Bolivia en el Olímpico? O sea, si se juega el partido, o sea, ni siquiera sabía que se jugaba ese partido según Dudamel en la conferencia de prensa, no lo sabía. Ah, sí se va. Bueno, ya creo es que un sí papelón. Se va. Sí, bueno, pero contra, si no se juega es. Ha perdido contra Trinidad y Tobago antes de la Copa América, no se jugó en Caracas por un tema de que Trinidad y Tobago no quiso viajar. Pero en ese momento estaba la. Sí, la todo el problema. La situación política grave, pues. Sigue la situación política grave, pero ahí habían protestas en ese momento claro. En las calles. Puede pasar cualquier cosa igual. Había, creo que ¿no? también estaba reciente el apagón, o sea, era otro, un contexto más complejo. La semana que viene, además de Otero, tendríamos que buscar al pequeño Rondón, que agarró el Zule Fútbol Club ahora que salió Estífano. Pequeño. Bueno, histórico. Sí. El pequeño. Estuve hablando pequeño. Con él en Santa Fe. Sao pequeño. Acompañó a la delegación del Zule cuando fue a jugar con Colón de Santa Fe. Y me dijo que ya tenía su diploma, me dijo que tenía ganas de entrenar y bueno, se le dio rápidamente. Estaba, ¿no? Como dirigente. En ese, estaba trabajando como representante claro. de CAFA, que es la empresa de Farías, que bueno, es uno de los patrocinantes del Zule Fútbol Club. Claro. Estaría bueno tener al pequeño, ver esa primera impresión y cómo habla también, porque siempre es muy distinto escuchar al como jugador después que como técnico. Como técnico, después de hacer el curso, adquiere conceptos que son muy... A mí me gusta mucho ver esa diferencia de jugador a técnico y en Rondón, a ver cómo lo maneja. Por último, yo quería preguntarles, porque ya se nos va a acabar el programa, quedan 5 minuticos de Panas y Vino Tinto. Agradecemos nuevamente Radio Capital, nuestra fuente de trabajo. Quiero torta. ¿Quieres torta? Bueno, la semana que viene te prometo que te traigo una. ¿Qué te gusta? ¿De tres leches, de chocolate o de zanahoria? Tienes una Oreo que no pierde con nada. Zanahoria. Tienen una Oreo que no pierde con nada. Usted sano, yo no. La de zanahoria es... Es jugador de fútbol, yo no. Es una frescura. La de zanahoria es una frescura, de verdad, o sea, un aliento de frescura en tu paladar. Sí. Bueno, Melao Bakery, Scott Barber, nuestros amigos de HSM América con Nelson Pérez y los brothers de Majanda que musicalizan nuestro programa, pero
como hubo Champions, como arrancó la búsqueda de la Orejona, quiero que me digan sus candidatos y el por qué son sus candidatos, porque el panorama está bastante abierto, como creo no había estado tan abierto en los últimos años. Luis. De Champions, el Barcelona lo veo muy mal, el Madrid lo veo aún peor. Pero volvió Messi. Sí, pero Messi, yo tengo no va a resolver amor todo. Odio con Messi, no. ¿Por qué amor y odio con Messi? Porque, estando en la tierra de Argentina. No hablemos de Messi, que me gano enemigos. No, Messi es un jugador para mí que no me ha demostrado lo que realmente quisiera que me ¿Qué más quiere? Ya va, a nivel personalidad. No podéis tirar eso faltando 5 minutos para el final del programa. No hablemos de Messi, vamos a ganar enemigos. Bueno, mójalo para la próxima semana. Me gusta el Liverpool, me gusta el Dortmund también. Pero Liverpool creo que está concentrado en la Premier. Sí, bueno, pero el año nunca pasado la ganó la Premier. El año pasado estaba concentrado en la Premier, en la Champions. Es verdad. Y estuvo ahí. Es de verdad, la, de pero la yo creo que como ya ganaron la Champions el año pasado, puertas adentro, yo me imagino que los jugadores deben decir, muchachos, es la Premier este año. Estamos claros, admitió, ¿no? Que no le hemos ganado. Mo Salah lo admitió. Que el ya el año pasado lo había dicho. Sí, la directiva. La temporada pidió, pasada, no el año sí, pasado. Sí, la directiva Liga les pidió la Premier. Claro. Es como bueno, que bueno, la temporada pasada yo me acuerdo que Mo Salah dio una entrevista y dijo, los fanáticos quieren la Premier, yo pero nosotros apuntamos a la Champions League. Yo quiero la Champions. No, él lo dijo como en primera persona. Claro. Yo apunto a la Champions, pero cumplió su objetivo, ahora es la Premier. Estamos buscando los objetivos, pero de corazón quiero la Champions. Lo lindo que debe ser ganar la Premier League después de tantos años sin conseguirla, ¿no? Imagínate tú que Steven Gerrard, el máximo ídolo de la historia, seguramente no la ganó la Premier. Increíble, increíble. Es una locura. Yo, ¿cuál es tu candidato? De candidato. Voy a de último, primero de Julio. De candidato a mí me gusta la Juventus. La Juventus. Sí, la no lo puedo creer. Con CR7. Después de que le remontaron 2-0. No, no importa. Bueno, es un equipazo el Atlético de Madrid. Seguro. También. Está comenzando la temporada. Sarri está agarrando como el mazo de la dirigencia de este equipo, que también tiene muchos jugadores nuevos. Simeone ya es un estratega que tiene mucho tiempo con el Atlético. Aparte del Atlético, es un equipazo. Yo creo que la Juventus. A mí me gusta mucho. Uno. Me gusta el City también. Sería el 2. Que no viene haciendo buenas actuaciones en Champions League, pero ya el proyecto de Guardiola, un año más de consolidación. Es que si no gana la Champions este año es como. Pero igual me mete la vara. Pero para ganar mí la Champions, como si fuese tan fácil. Claro. No, no es fácil. O sea, tienes equipos que te compiten. Madrid ha tenido 50 participaciones en Champions League, ha ganado 13. ¿Quién? El Real Madrid. Mm. 50 participaciones en Champions League, ganó 13. Claro. No es fácil ganarla y es el máximo ganador. Es verdad. Mi candidato es el PSG. Yo creo que este año le gana el PSG. Y es una locura pensarlo porque Neymar se iba, se quedó, llegó Icardi, sin Cavani, sin Mbappé y sin Neymar. Y bailó al Madrid. Tuchel es muy buen técnico, a mí me encanta este técnico. Y le dio esa solidez que por ahí le faltaba. Era un equipo que el primer año lo vivió Tuchel también. Sí. Esa parte de que la mitad de la cancha como que se partía. Ahora tiene a Paredes, que va a ser un complemento. Como no va a ser el otro día no jugó. No jugó, pero es un complemento muy importante. El Moreno Güell es el es muy bueno, que Berrato es un tractor, muy bueno. Es Kanté 2.0. Muy buen partido contra el Madrid. Quizás haya influido que Paredes jugó en la fecha FIFA y bueno, quizás estaba jugó cansado. Los partidos, Paredes. Exactamente. El viaje, además. Pero además quería mencionar al Borussia Dortmund. Me encanta el Dortmund. Uh-huh. Sí, me despierto los sábados, los domingos de la mañana para ver al Dortmund. En serio. Es muy no llego a ese nivel, pero sí me gusta mucho. Te lo juro, me encanta el fútbol del Dortmund. De partidos de esta temporada. Y estoy enamorado futbolísticamente de Jordan Sancho. Me parece que es la perlita que se puede adueñar del cetro en los próximos años con Mbappé. Tiene 20 años nada más. Es un Dortmund y Atlético son mis candidatos. Liverpool no lo veo campeonando de nuevo por segunda vez, por lo difícil que es, ¿no? Que claro. Pocos equipos en su historia lo hicieron. Quedan varias cositas pendientes para la próxima semana. Conseguir Otero, conseguir al pequeño Rondón y escuchar el argumento de Luis Cote respecto a su relación amor-odio con Lionel Messi. Esto ha sido Panas y Vino Tinto, Julio Castellanos, Luis Cote, quien les habla, Pedro Bozo. Ha sido un placer, muchachos. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Pedro, ¿sabes qué digo rápido? ¿Puedo decir algo rápido? Sí, obvio. Odio que siempre que lo banquen pase lo que pase. O sea, así todo me hierve la sangre que los argentinos se volan locos por Messi. Chúpate esa mandarina, pues. Esto ha sido Panas y Vino Tinto. Hasta la próxima. Chao, chao.